encontramos en una de las ciudades más bonitas del paraíso natural de Asturias. Estamos en Gijón. Nuestra visita comienza por el Palacio de Revillagigedo, hoy centro cultural. Vas tocando, puedes incluso, aquí tienes en braille, los distintos edificios o monumentos más importantes. Encontramos en la Plaza de Jovellanos, un hombre ilustrado, importante para Gijón, importante para Asturias y muy importante para España. Vamos a ver el Museo de las Termas Romanas de Gijón, que está adaptado para personas con silla de ruedas. ¡Vámonos! Todo el recorrido se realiza por plataformas de madera. Interesante, ¿no? Por la conservación. Al fin y al cabo es pintura al fresco, ¿no? Y después de unos ladrillos huecos, esos de la derecha, sí, que servían para que el Asudacio tuviéramos la... La playa de San Lorenzo. Espectacular, en Gijón. Estamos en la Plaza Mayor y seguimos en Gijón. Mismo que une Cimadilla, que está aquí a la derecha, con ya el resto de la ciudad que se extiende hacia el sur por ahí. Visitar Gijón nos ha abierto el apetito, así que hemos elegido un lugar referente en Asturias donde disfrutar de la rica gastronomía y además accesible y con amigos. Nos dirigimos a la Universidad Laboral de Gijón, donde hemos quedado con Irene, nuestra guía. La historia de este edificio comenzó en los años 40, cuando Carlos Touriño, que era su secretario de Trabajo de España, tuvo un accidente minero y vino a un entierro. Entonces vio la situación de las viudas y de los huérfanos y decidió pues crear un orfanato para esos niños. Hoy, la Universidad Laboral convive con emprendedores, centros de la administración o una escuela de teatro. Irene nos sube a la planta 17 porque nos espera una gran sorpresa. Madre. Vamos a ver Gijón desde el cielo. Desde la torre de la Universidad Laboral de Gijón, con estas vistas, paraíso natural de Asturias.